Una gaseosa de cine de barrio. Gaseosa cine de barrio, patrocinadora del evento. Está a punto de caer. Una telita, un corte para que tú te hagas un vestidito. Te hagas tú un vestidito mono. A ver qué más hay por aquí. Ay, qué vegetillo más malo. Unas medias de nilón. A ver si, no sé si serán de su talla. A ver si son más o menos. Que hay que mirar las medias de nilón, que en la posguerra no se encontraban medias tan buenas. Son sin estrenar, ya ves tú. A ver, ¿qué se pone la mano? A ver si son de tu pie. Ay, madre mía, qué color más bonito. Y todo. Qué color más majo. Y bueno, aquí tengo el dinero para pagarle en efectivo. 25 pesetas, 50, 75, 100. Es una, dos, tres, cuatro, 200 pesetas. ¿Qué me dices? Han pasado los años, pero te lo sigues mereciendo por seguir siendo la mejor. Qué bonito. Por lo menos la mejor amiga, porque es el esfuerzo que ha hecho hoy para venir aquí a estar con nosotros y ser nuestra madrina. ¿Te acuerdas de aquel día? No sabéis la anécdota, ¿no? No. Antes la estábamos contando. Me acuerdo de mi madre. Ahora mismo. Me has dado. Ahora mismo me ha llegado muchísimo porque es mi primer premio. El primer premio que tuve en mi vida, en mi primer concurso de radio. Y ya saben ustedes que lo primero es lo más importante de la vida de cualquier ser humano, como es el nacer, el primero y el último. Este me dieron un premio que era un corte de traje, que ya era negro porque ya se había muerto mi padre, murió cuando yo tenía 12 años. La gaseosa y 200 pesetas y unas medias de nylon, que quien se las puso fue mi madre, y por eso me he acordado tanto de mi madre, porque yo todavía llevaba calcetines, como ustedes comprenderán. Para mí, en este momento me ha dado un hachazo este. Pero un hachazo bonito. Sí. Qué detalle. Un hachazo cariñoso. Pero no me esperaba yo esto, si no, no me pongo rímel.